es el día de hoy. Estamos a 3 de marzo y son las 9:40 de la mañana. Espero que donde quiera que estén viendo este video, ustedes detrás de la pantalla se encuentren muy bien. Nosotros por acá andamos un poco desvelados, pero bien, gracias a Dios. Como vieron en el video anterior, pues anoche fue el baby shower, la sorpresa que le tenía a mi hermana de su baby shower. Y pues también anoche me dormí casi como a la 1 de la mañana porque eran las 11, ajá, por ahí, y yo andaba limpiando todo para que quedara limpio, porque yo dije, no quiero en la mañana levantarme y todo el tiradero esté y los trastes y todo, ya saben, dije, no, me voy a poner en la noche a limpiar todo y ya. Y pues ya ahorita, luego, después de que acabé, me puse a editarles un video y ya ahorita en la mañana se lo subí, y ya a lo mejor ya lo está, ya hasta lo vieron todos, la de la sorpresa de mi hermana de su baby shower, la primera parte, y ya mañana le subo la segunda y así. Y pues bueno, ahorita andamos aquí que queremos, acabamos de almorzar, pero vamos a comer, vamos a calentar el recalentado, vamos del pozol, nada más. Lo único que el pozol, como fue mucho, ya ven que hice una olla bien grande y aparte pues hubo harta gente, sí sobró hartito, a muchos les dimos muchas, pozol, les dimos que llevaran una rebanada grande de pastel, les dimos dulce, les dimos gelatina, fruta, de todo. Nosotros le dije a mi mamá, no, todo hay que dar, porque la mera verdad ahí quedan las cosas y hay veces que uno ni se las come, a mí no me gusta. Y pues a todos les repartimos, quieren un pedazo de pastel, quieren pozol, lleven. Y se repartió todo y la verdad nos quedó para nosotros. Le di a mi vecina, y que por cierto mi vecina al último ni me quiso cobrar nada, nomás dice por apoyarme y todo, gracias Noni, como se le dije ayer, también se lo digo en este video. Ajá, que porque ella andaba para allá para acá y en los juegos que andaban haciendo ahí, no. Pero al fin, también mi mamá se llevó, le dije, llévate la olla, mamá, ya sirve que ya te la llevas porque era de ellos y ya te llevas comida allí. Y pues ya, lo único que le faltó al pozol, más caldito, como más así que tuviera, pero sí tenía mucha carne y harto granito. Pero luego eso es, lo hace uno ahorita, como sea, yo lo voy a, Junior y Josué, lo voy a poner. Que acá andan los niños y quieren que les haga un juego ahorita, ellos según dicen que estuvo muy divertido el baby shower anoche. Ajá, dice Junior, mañana estuvo muy divertido el baby shower, nada más no me tocaron dulces, dice, le tocaron como dos bolsitas de bombón, le digo, pues a mí no me tocó nada, a mí no me tocó ni un dulce, gelatinas, ni fruta, le digo, yo repartí todo para los demás, al último me quedé, ni, nomás probé un pedacito de pastel porque quedó ahí, en la base del pastel, si no, ni eso, le digo, es que el que reparte dicen que le toca la mayor parte o se queda sin parte, y pues yo me quedé sin parte, pero me da gusto que la gente se divirtió, mis invitados, que estuvieron a gusto y todo, y el juego que les gustó, que yo ya sabía que ese juego a todos les iba a gustar porque nadie ha hecho ese juego, que era como experimentar como si fuera un parto, o sea, la partera y pues ya saben la que iba a tener el bebé. Y pues dicen todas, ¿de dónde sacaste ese juego? Pues de YouTube todos se sacan los juegos, nada más que nunca pues lo habían hecho aquí, pero ahí andaban haciendo ahí, ellas, ay, me dio una risa ese juego, todas se rieron que tardaron harto rato ahí, risa y risa todas. Pero pues la verdad sí estuvo divertido. Sí, yo sé que fue un poco cansado todo, pero pues al último estuvo muy divertido. Todos nos estuvimos felices, contentos ahí disfrutando el momento, ¿verdad? Y pues mi hermana también, pues como les digo, fue sorpresa, no sabía. Y pues ahí tuvo sus regalos y todo. Y ahí disfrutamos todos. Y en fin, ahorita como les digo, me voy a, a poner a... voy a echarle más como salsita, voy a preparar el pozol, porque como les digo, no quedó con mucho caldito, entonces el que a mí me tocó ahorita lo voy a guisar, lo bueno que ya tengo chiles remojando de que me quedaron poquitos de ayer, y ya lo malo voy a hacer más caldito, y voy a comprar unas tostadas, porque eso sí, se acabaron todos los totopos que hizo mi vecina, hizo un traste grandotote, pero se acabaron todos, la verdad, es que comimos todos, y aparte pues, un poquito que se llevó alguien pozol y les dábamos, como les digo, pues todo era para los invitados. Yo siempre digo, una fiesta cuando es, se hace una fiesta, uno se supone que es para los invitados, ¿verdad? Entonces pues hay que complacer a los invitados y pues así fue. Y bueno, ahorita los voy a dejar porque acá mis niños quieren hacer un juego y ahorita se los voy a grabar porque ellos se quedaron con las ganas de hacer juegos. Dice que como nomás las mamás se hicieron anoche, ellos no pudieron. Pero bueno, acompáñenos, vamos acá a hacerlo el juego. Más al rato también, sigan viendo todo este video hasta el final, porque más al rato vamos a ir a mi mamá. El día de hoy mi mamá va a hacer tamales, nejos y mole.
Yo ahorita también ya encargué en la tienda los ingredientes, chile seco, mole telolapa y cositas así que hacen falta, que voy a llevar, pero eso va a ser un poco más al rato, como eso de las 12 a la 1. Me voy a ir de aquí porque Samuel está trabajando allá en lo de la casa, andan, como les digo, haciendo lo del techo para enfrente de la casa, sí, y todavía no han acabado, y creo que ahora iba a acabar el señor que iba a poner la instalación de la luz también. Y pues ahí anda él trabajando, y yo ahorita también tengo otras cosas, otras responsabilidades, que es la tarea de mis niños. Como ayer no tuve espacio ni el día viernes, que luego salieron ahí, si fuimos por mi hermana Marely, pues me toca ahorita. Le dije a mi mamá, pues yo voy a llegar un poco tarde porque tengo que hacer las tareas de mi niño, y les dejaron hartas tareas, la verdad. Ajá, y le digo, voy a hacerlas porque ya mañana es lunes y mañana tienen clases también, le digo, ahí no. Y luego ando a las carreras y no me gusta, y mejor ahorita ponemos a almorzar, ya me voy a dar una barridita aquí a la casa y hacemos las tareas y ya luego, cuando llegue Samuel y nos vamos para allá. Y ahora me toca a mí descansar porque yo ya hice todo el quehacer todos estos días. Y mi mamá y le digo, como no les tocó ahora, les toca hacer el quehacer allá, pero yo sé que así no es, siempre, de todos modos ahí me traen para allá para acá. Pero bueno, nos dejo, venga, y vamos ahorita a ver el juego que van a hacer acá los niños. A divertirnos otro rato más. Aquí los niños, aquí, el juego es el de los gallitos, de que se ponen los globos en su pie y le tienen que tronar a la otra persona. Y aquí está. Ahorita vamos a jugar, porque yo también me puse uno aquí, miren, que quería que pusiera uno y les digo, órale, pues. Mira, y aquí vamos a andar. Pero ahorita nos vamos a poner aquí a jugar un rato, a divertirnos por mientras, a agarrar las energías. Porque la mera verdad, hoy es domingo de descansar, de estar un día familiar así nomás. Ya es mucho de estar con muchos quehaceres y todo, y hoy es de disfrutar el día. No, esperen, todavía no empieza el juego. Como vieron ahorita en el juego, nos divertimos con los niños. Ay, José se enojó porque le explotan los globos y dice, ¡no se vale! Y Yuri le corrió para allá y para acá y dice, no, no. Ay, pero estuve un chistoso. Acá andan ellos. Pero bueno, los voy a dejar porque yo voy a seguir ahorita con mi quehacer. Voy a, como les digo, a empezar a hacer. ¿Qué están haciendo? Mira qué bigotes traes, Josué. Tú de chocolate. Josué, si le tocaron dulces, van a creer, porque él se puso mero a cuidar allá la mesa de los dulces y allá andaba con su abuela, ya ven cómo es. Y que su yeyita le echara en la bolsa dulces. Él sí se puso listo. Y yo, Yuri, no, ni nos acordamos de los dulces. Ciérrale. A ver. A ver. Déjale esquina. Está allá adentro en el refri. Y miren, todavía ahí está el arreglo, así quedó. Ahí va a estar, ahí lo voy a dejar, porque la muchacha de las decoraciones va a venir por sus cubos y por sus cortinas nada más. Ya lo demás, pues, eso ya es de nosotros ahí. Pero hay que se quede. ¡Qué divertido! ¡Ay, guacho! ¡Mamá, qué pocoso! ¿Sí? Tu gelatina. Tú bien buenas, ¿verdad? A mí se no acabaron todos. ¿No te tocó? Hoy pues. Luego vamos a hacer más. A ratito, si no, hay que comprar y hacemos más. Vamos, hay que dar unos vasitos para hacer más. No hay, no es ¿cómo les diré? No hay mucho que hacer porque no está tan sucio. Como les digo, anoche me puse a limpiar todo. Y pues no está tan sucio. Ni de este lado tampoco. Ni el baño. Yo pensé que el baño iba a estar un desastre, pero no está tan sucio. Mira qué cara de Josué. Ay, no, mira. Andaba dando una barridita, como les dije, nomás iba a barrer, dar una limpiadita poquito y pues ya acabé. Yo ahorita ando cocinando, ya hice lo de la salsita para el pozol, porque les dije, pues no tenía caldito y quería. A mí me encanta que el pozol lo tenga caldito, y ahorita le hice, ya saben, chiles secos, le puse dos dientitos de ajo, poquito comino, poquitos clavos, pimientas y poquito orégano. Mira, y así es como está.
Ahorita que se cueza todo, y luego vamos a empezar a comer. Ya hay verdura, también cebolla, chiles y rábanos ya he picado todo. Y pues, nomás mandé ahorita a comprar unas tostadas en el parrilla, porque pues como les digo, los totopos se acabaron. Y nomás con estas y ya, vamos a almorzar. ¿Qué tienen? Acaba de llegar Samuel también. Aquí hay agua de melón, nomás que la tapé con una servilleta de aquí porque no me gusta. Que como los niños andan comiendo cosas así dulces, luego hay moscas y de esas bobas y no me gusta. De esas quietitas, mira. Y por eso le tapé aquí. Y tenemos también un jarrito de este. Este es agua de melón todavía de la de ayer. ¿Qué estás comiendo? Chocoflan, Di. Ese chocoflan, miren. Muy sabroso que estuvo, la verdad, el chocoflan. Los cupcakes y el pastel. Yo el pedacito que comí. Todos dijeron que estaba muy sabroso. ¿Qué es esto? Chocoflan. Ese es flan napolitano. Y este es el pastelito, sí. El chocoflan. ¿Está sabroso? ¡Aquí está! ¿Qué? Te dio tu padre esa cuchara, te voy a dar un trinche. Acá, de acá. Gelatina. ¿Te gusta eso? Sí. El durazno. ¿Me das un pedacito de durazno? Sí. ¿Este? Sí. ¿O este? ¿Cuál me das? Este. ¿Este? Gracias. A mí me encanta el durazno así. ¿Te gusta? Uh-huh. No, el durazno. La fruta. Con la cuchara, ahí está. Otra vez me tocó la Te gusta. Mira, Junior también. Primero fueran comido. Hay que comer primero el pozo y ya luego se ponen a comer eso. Ah, sí, trae como chispitas de chocolate. Anoche estaba viendo. Sí, ten uno. No. Ay, es que yo no quiero comer chucherías. Ahorita quiero comer tortilla. Quiero comer comida, pues. No, chucherías. Sí, agarren, llame. En pastelar, mira. Chispas de chocolate. Bien, pues ya vamos a almorzar, así que provechito donde quiera que se encuentren. Aquí está mi platito, miren, de pozol. Aquí tengo anoche ya en la bola, dijeran por ahí, le dije, no, en un plato le voy a echar ya todo. Se va a revolver todo, lo mismo. Aquí tiene chilito verde, tiene cebolla y tiene rábanos. Aquí está la verdura. Aquí están las tostadas, miren, y ya saben, la agüita de melón y el refresco de mandarina. Aquí le sirvió ahorita a Samuel, ahorita le voy a servir a los niños para almorzar. Así que nos vemos más al ratito. Bien, después de un rato ya acabamos de almorzar, ya ahorita lavé los trastes y todo. Y pues bueno, tiene ratito que hablé con mi mamá. Dice que habían venido unos tíos de Tejupilco, familia de nosotros, por parte de mi papá, la familia Rojo. Vinieron allí a visitarlos. Ya me había dicho ayer de por sí que iban a venir. Y pues también de lo del mole, pero que al último no iban a hacer el mole, que porque decidieron que iban a hacer carne asada. Ahorita a ver qué más les sigo grabando. Si a ratito vamos allá a la casa a ver los avances que ha habido, como les digo, lo de la instalación de la luz, el techo que andan haciendo y todo. Y si me da chance, quiero ir a ver a Matiodo más al rato, porque pues no vino ayer, no pudo venir a la fiesta porque tenía otras cosas que hacer, la mera verdad. Si fuera yo tenido tiempo, fuéramos ido le fuera dicho a Samuel que fuera en el carro, pero pues una cosa y otra, no pude. Bien, pues después de un rato más tarde, unas horas más tarde, de que cuando les mostré que almorzamos y todo, van a creer que me fui a acostar un rato allá a la cama y me quedé bien dormida y no tiene rato que me levantamos. Hasta Samuel se quedó dormido allá. Y pues que andamos desvelados por eso. Pero bueno, ahorita me levanté, ya hicimos la tarea con Junior, tenía harta tarea, más de 10 hojas de tarea. Y ya gracias a Dios ya la terminamos, también ahorita le di otra limpiadita aquí. Ya guardé lo del arreglo de la muchacha, todo lo guardé acá adentro. No vaya a maltratarse algo, ¿verdad? Entonces ya le guardé todas sus cosas. Y pues ahorita también me puse a lavar un poquito de ropa que tenía sucia. Dije, la voy a lavar para que mañana es lunes, mañana no se me montó ni mucho que hacer en la semana ahorita. Y pues ya. Aproveché también, regué los plátanos de allá abajo porque no los había regado en la mañana. Bien, así es como quedó. Porque estaba el arreglo, ¿se acuerdan ahí? Y pues ya quité las cortinas y todos los cubitos que tenía. También los guardé, son de la muchacha que vino a decorar. Y pues esos son los que nos quedan, los globos a nosotros. Y ya están allí. Una tronadera estaba ya lleno allí de puros de los globos que ya estaban tronados. Y miren, para acá. Y ahorita le regué también el patio y le regué a mis gallinas y a las demás gallinas. Y les di agua y ya Samuel les dio alimento. Él sabe qué alimento les da. Y como les digo, me puse a lavar ropa. Ahí está un poco de ropa. Uy.
que es una calandria, creo que. Ahí están mis gallinas. Ahorita con mis niños contamos 8 huevos nada más. 3 de las gallinas ahí encerradas y 5 que estaban acá en otro nido. Imagínense, iguala cuántos huevitos. Pero bueno, los invito a que nos acompañen. Ahorita vamos allá al Puchote, vamos a ir a ver, como les digo, no ha ido y quiere ir a ver los avances allá de la casa. Y una disculpa porque pues no pude ir, como les dije, a lo mejor íbamos a ir a Tamateo, pero pues me dormí, la mera verdad me ganó el sueño. Estaba bien cansada y pues no fuimos. A ver si mañana, después de que los niños salgan de clase, pues si podemos ir a darle una vueltita y a verla. Si no, pues a ver cuándo, pero sí, tenemos que darle ya una vueltita, no hay que dejarla allá sola. Miren, como les dije, acompáñenos, vamos allá al Puchote y vamos a ver lo de los avances de la casa. Yo más al ratito que venga me voy a dar un baño porque ahorita me dije ya para irnos. Los niños ya se bañaron, ya están según limpios, para mañana en la escuela, y ahorita cuando venga yo de allá me voy a dar un bañito. Acabamos de llegar ahorita aquí al Puchote. ¿Eh? No, aquí no hay internet, Josué. Voy a ver primero el techo que hizo. ¿Qué van haciendo? Pues no, apenas voy viendo que apenas van empezando. Permíteme. Ahí está. El techo que se va a hacer para acá, para afuera. Es que sí que está bien trabajoso porque están bien pesados los monteles. Y luego pueden soldarlos arriba y todo. Pero ahí vamos. Ahí van los avances. ¿De qué? ¿Era? No, quites eso. No es de... Ah, no. No, es de la luz. Se venían más rápido los pollos, las gallinas que nosotros. Los primeros que se mudaron. Las gallinas. ¿Acá hay otro? Ah, no. Nomás el gallo con las dos gallinas. Ándale. Y acá tiene luz también. Déjeme poner mis cosas que traigo. Traigo una botella de agua. Estabilizado, les voy a poner a carga. No. Ya está todo instalado, pero no hay luz. Ajá, porque falta hacerlo de la bajada mero directo para que haya luz aquí en la casa. Pero ya está todo, mira. Órale. Yo dejé esos dos. ¿Cómo les dicen, Samuel, a estos? Los apagadores y todo eso. Los apagadores son estos. Este es para el foco. ¿A esos cómo se les dice? Contactos. Contactos. Pero una suscriptora me dijo, no me acuerdo cómo. Toma corriente o cómo. No sé cómo, algo así. Pero bueno, ustedes se entienden. Pero yo dejé uno de este lado y uno del otro para que la cama estuviera en la mitad. Así, mire. Porque lo quiere uno enchufar que el celular, que una cosa y otra. ¿Era? Aquí hay mucha luz. Sí. Y el de acá enfrente, ¿qué? Sí, pues. El baño también ya tiene. Ay. Oh, sí, el que está allí. Y el de los focos. Este es para prender el foco de aquí del baño y este para prender el foco que está acá afuera. Aquí detrás del baño. El otro aquí no le cuesta mandarlo porque es mi botellón. Este es el que está oscuro, este sí. Ándale, ya lo aplanó de Samuel. Ya limpió aquí. Samuel ya le está echando tierrita, aplanándolo bien. Mira. Al de los niños les dejamos nomás uno allí.
un enchufe para su para el celular o algo, porque va a ser una cama aquí y otra acá. Y al último, como dicen muchos de ustedes, que para qué ponerles mucha tele a los niños, al último pensé, dije, ponerles mejor el closet por aquí. Aquí así, que sea enfrente. Y los de la cocina, pues ahí están, miren. Ahí están los de la cocina. Ahí está uno, ahí está el otro y ahí está el apagador. Qué tremendo es, Samuel, mire. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya comete uno! ¡Ay, mira! Me voy a acostar aquí donde está la carretilla. Creo que están más o menos limpias. Me voy a acostar aquí para estar viendo acá como el paisaje acá enfrente. Andan jugando aquí. Este pepino es de las matas de allá, ¿verdad? ¿Por qué lo agarré a tu payi? No, lo agarró. ¿No te acuerdas cuando yo bueno, lo agarró? No. Bueno, y antes lo mucho. Por eso. Ay, dáselo a Josué. ¿Va, ¿por qué lo dejaría a tu payi? Hay que pelarlo. ¿Qué sabe por qué lo dejó? Está bien grande el techo. El último va a quedar. Sí, pues. Al último va a quedar bien grande y le falta que le pongan el montel de allí y los que van en medio. Y ya lo va a ponerle las láminas. Pero sí, va a estar bien grande. Aquí se me antoja para ponernos este... Bueno, aparte de las macas, como les digo, me gustaría ponerme como una mesita acá afuera. Va a estar en la tarde aquí. ¿Qué andan haciendo? Aquí estamos haciendo comida de mentira. Ay, ¿ustedes creen? Josué está rebanando, perdón, el pepino. Dice, así le hace mi mamá, que rebano así en la tablita y dice lo que se puso. Y yo voy a hacer sopa de tierra. Ay. Yo una rebanada de sándwich. ¿Tú una rebanada de sándwich? Ay. Me sacaron de bañar, fíjense qué limpios van a quedar ahorita. Para mañana la escuela, ¿ustedes creen? Yo por eso le dije a Samuel, no, yo me baño cuando venga el rato. Si voy ahorita a la casa y luego llega uno igual de sucio. Mejor al ratito antes de dormir y le digo, me baño y queda uno relajado, así se acuesta. Bien relajado. Mira. A ver, pues tu teléfono que me hiciste. Háblame. Miren, teléfono. ¿Ya está la comida? Sí, ya está en su casa. Ya se le entregó su mesero, miren. Me trajo la comida, según era. Ay, dicen que yo soy la que les va a comprar la comida. Mmm, qué rica comida. Y después tú la tiraste, mami. ¿Eh? Después tú la tiraste. ¿La tiro para decir que ya me la comí? Sí. Por el pues. Ya me la comí. Ya, podemos ir. Ya puede, usted puede. Sí, ya puede venir por la comida. Estaba muy rico sus lechugas. ¿Cómo puedes pagar? Ya ten dinero. A ver, pon la mano, pues, para pagarte. Uno, dos, tres, ya. Ya sé, eso es bien caro. ¿Está bien caro eso? Ya sé. Teléfono de los guaches, que se callan. Andan aquí haciendo ideas. Señor. Señor locutor. Le llamo a su hijo. Ahora quiero una hamburguesa con papas. Ya sé. Quiero una hamburguesa con papas. ¿Con chamoy, señora? Sí, también con chamoy. ¿También con chamoy, jefe? Ya cerró la tienda. ¿Ya cerró la tienda tan rápido, ala? Está construyendo según la tienda, era sí, el changarro. No, no le colgué. Ay, señora, mañana ya se abre la tienda. Órale, pues. Estamos arreglando. Después de ser vendedores de comida, ahora son albañiles. Era. Yo era el chalar y José es el albañil. Ay, mira, pensé, ya tiene rato, ¿qué haces así? Y él solo se subió allí.
Así como miren, él solo se estrepó y se subió allí. Ay. Mira los que andan haciendo. Voy a ver acá, Samuel, las ideas que andan haciendo también. ¿Qué estás haciendo, gordo, tú también? Ándale, la carretilla. Le digo, ¿para qué es eso que traes en la mano? Es como un imán de una bocina, mira. Va a buscar los clavos, como hay hartos clavos regados. Y ahí está. Y en esta cubeta van echando todos los clavos que van hallando. ¿Cómo es esto? Él se le cayó. Le digo, lo anda uno buscando clavos para cualquier cosa y no halla ni uno. Y acá está uno, miren, bien. Aquí se lo puede enterrar hasta uno. Miren, pues pasamos ahorita a cenar aquí. Yo me voy a comer unas tostadas. Y Samuel se anda comiendo acá unas enchiladas verdes. Mira, para acá pues queremos verte, cocos. No sé ni cuál morder de todos. Está muy caliente la papa.